¿Tú sabes quién es stato el primo santo canonizado en la Chiesa? Un carcerato. Un carcerato condenado a muerte. Lo stesso Cristo lo ha. Ma oggi sarai con me in paradiso. E la società deve imparare questo esempio di Cristo. Tutti noi abbiamo bisogno di chiedere perdono. Ma Dio ci dice nella Bibbia che quando Lui perdona, dimentica. E se io dico, ma questo è stato un peccatore, questo ha fatto quello, pecco. Perché se Lui dimentica, chi sono io per non dimenticare? Vivir supone ensuciarse los pies por los caminos polvorientos de la vida. Es doloroso constatar cuando se cree que solo algunos tienen necesidad de ser lavados, no asumiendo que su cansancio y su dolor, sus heridas, son también las heridas de toda una sociedad. El Señor nos lo muestra claro por medio de un gesto: lavar los pies y volver a la mesa. Una mesa que ha sido tendida para todos y a la que todos somos invitados. Todo joven hoy es idealista. En el buen sentido de la palabra, pero la mayoría de los jóvenes tienden a otra cosa, ¿no? Incluso cuando cometen errores los jóvenes, y errores graves, ¿no es cierto?, están buscando otra cosa. Incluso en la alienación, un joven está expresando su desconformismo con el mundo que le tocó vivir, ¿no? Cuando se alienan y... Me atrevería a decir algo que quizás a alguien no le va a gustar, pero en las dependencias, cuando un joven termina esclavo de una dependencia, es porque hay dentro de su corazón una insatisfacción. El modelo de Francisco le muestra un camino revolucionario. Y no hay que tenerle miedo a esa palabra, porque en el Evangelio... Cuando Jesús habla de lo que vino a traer a la tierra, usa términos tan fuertes como este. Un cambio del modus vivendi en ese momento de una sociedad conforme, satisfecha y que siempre separaba, descartaba a los que no estaban en ese núcleo social. Y Francisco siente ese llamado. Hoy un joven que entiende a Francisco siente que se le mueve el corazón.